Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y por aquí les traigo un ritual que sirve para controlar a los hijos rebeldes. Si por ahí tienes algunos hijos que son muy desobedientes, hijos que no te hacen caso, hijos con los que peleas mucho, que discutes mucho con ellos, que son muy rebeldes en cuanto a que no hacen caso a sus padres o que tienen actitudes muy negativas, pues este sencillo ritual es para ustedes. Así que esto va a ayudar a quitar la rebeldía, va a ayudar a que ellos estén tranquilos, tengan armonía, tengan estabilidad con los padres, y pues por automático va a servir también para que se dé la unión entre la familia o entre las personas con las que se están suscitando las peleas, las discusiones o las desuniones. Primeramente vas a necesitar un frasco de vidrio. Tiene que ser un frasco de vidrio que esté limpio. ¿A qué me refiero con que esté limpio? Que tiene que estar listo para trabajar. Cuando vas a trabajar con frascos, primero tienes que hervirlo en agua por algunos minutos para que quede totalmente limpio y que puedas trabajar con él. En caso de que no quieras hervirlo, pues entonces cómprate un frasco nuevo, cómprate un frasquito nuevo con su tapa, y nada más vas a necesitar lavarlo con un poco de sal. O sea, vas a preparar agua salada y vas a lavarlo con eso, lo dejas a que se seque solo y ya puedes hacer uso de él. En caso de que quieras hacer con un frasco que ya esté usado o que lo desocupes de algún alimento y quieras usar ese frasco, entonces tienes que ponerlo a hervir por varios minutos, y ya que esté hirviendo, ya que esté totalmente limpio, lo dejas a secar y ya lo puedes utilizar. Eso ya es opcional, aunque yo siempre prefiero comprar un frasco nuevo para iniciar desde cero. Bueno, pues una vez dicho eso, dándole las dos opciones en cómo trabajar con el vidrio, van a necesitar también una fotografía de tu hijo o de tus hijos, porque este ritual puedes meter ahí a más hijos. Por ejemplo, si andan dos hijos descarriados, desobedientes, groseros, altaneros, si es uno, dos, tres, bueno, pues metes ahí. Nada más eso sí, van a meter solamente a los hijos desobedientes, a los hijos groseros. Si los demás hijos van por buen camino, no hay necesidad de meterlo. Esto solamente es para los hijos que son muy rebeldes. Así que si tienes varios hijos, pues ahí los metes. Vas a necesitar una fotografía de cada uno de tus hijos. O si tienes uno, solo metes la foto de uno. Y también vas a necesitar aceite de rosas y aceite consagrado. Ese aceite consagrado tiene otros nombres, también es conocido como el aceite del Santísimo. Mucha gente así lo conoce, como el aceite del Santísimo, aceite bendito o aceite consagrado, que viene siendo el mismo. Preparación: ya que tengas el frasco listo para hacer este ritual, vas a meter primeramente la fotografía de tu hijo o de tus hijos, y le vas a añadir aceite de rosas justo a la mitad del frasco. Una vez que ya tengas la mitad llena, vas a terminar llenando la otra parte, la otra mitad, con aceite consagrado o aceite bendito o aceite del Santísimo, que es el mismo. Hay veces que lo puedes encontrar en las tiendas esotéricas, o también hay algunas iglesias en donde venden todo este tipo de aceites. También ahí lo puedes conseguir. Lo vas a llenar hasta arriba, ya que esté lleno de las dos cosas, del aceite de rosas y del aceite del Santísimo. Lo vas a cerrar muy bien y lo vas a agitar con todas sus fuerzas, pidiendo con mucha fe y con voz de orden y en voz alta tu deseo, que en este caso va a ser: fulano de tal, por medio de este ritual yo te endulzo, yo te domino para que me obedezcas, para que entiendas, para que tus
tus enojos, tus corajes, todo lo que tú quieres pedir en cuanto a tu hijo, eso lo vas a decir con una oración de corazón, que es la que sale con tus propias palabras. Ya que terminaste, no necesitas hacer velación ni nada de esto, porque ya viene la magia en el aceite del Santísimo, así que ya no necesitas ninguna velación. Una vez que terminaste, vas a ir a enterrar inmediatamente este frasco, lo vas a enterrar en una maceta, pero que esté la maceta dentro de tu casa. Si tú lo haces tal y como te lo estoy diciendo, notarás el cambio en pocos días. Acuérdense que hay que hacer las cosas con fe, con fuerza y con mucha concentración. Cualquier ritual que vayan a iniciar a hacer, tienen que hacerlo a solas, sin interrupciones, sin prisas, sin nada que nos pueda perturbar mientras estamos haciendo algún ritual o hechizo mágico. Así que bueno, háganlo, ya saben, en la parte de abajo les dejo un espacio para que puedan comentar, preguntar o saludar. Nos vemos hasta la próxima, saludos y bendiciones para todos. Dos puntos que quiero que queden muy claro, amigos. He sabido que algunos se están promocionando aquí en mi canal, están diciendo que hay un brujo muy bueno, nos ha ayudado, cuando son ellos mismos los que se están haciendo propaganda. Así que también he sabido que dicen personas que están contactándolos a ustedes diciendo que trabajan conmigo, cuando en realidad yo trabajo sola. Claro que tengo mi equipo de trabajo, tengo mis asistentes que les contestan a ustedes las llamadas, los mensajes, ellos me ayudan a atenderlos a ustedes, pero ya para las consultas yo soy la que los atiende. Así que mi único número para que ustedes puedan hablar directamente conmigo, en donde soy completamente real, es el que está apareciendo ahorita en pantalla, 444-276-7889. Es mi único número en el que yo y mi equipo de trabajo manejamos, mis asistentes y yo. Así que si tú te comunicas a este número, pues te van a atender mis asistentes y yo también con mucho gusto, pero es el único número que manejamos en el canal de la Bruja Zafiro. Si eres contactado por otro número que no sea este que aparece en mis videos, pues claramente estás siendo contactado con personas que te están mintiendo, para que tengan mucho ojo. El segundo punto es que ya les estoy enviando para todos ustedes a diferentes países las protecciones, las medallas, las piedras de obsidiana, el tetragramatón. Y bueno, si tú quieres el tuyo, no importa si estás en Estados Unidos, estás en Chile, si estás en donde estés, yo te hago llegar tu protección. Solamente ponte en contacto con mi número, uno de mis asistentes te va a atender y claro que yo también, y te hago el envío hasta la puerta de tu casa. Tengo que decirles a los que no me han entendido cómo entrar a mi segundo canal, en donde estoy subiendo remedios naturales. Se van al buscador y van a poner la Bruja Zafiro y sus remedios. Vamos a dar un enter y aquí está el canal, un té para cada estado de ánimo. Son algunos videos que ya estoy subiendo. Acuérdense cómo se llama el segundo canal, la Bruja Zafiro y sus remedios. Vamos a entrar a este. Se los estoy haciendo así por pasos porque muchos tienen la duda de cómo entrar al segundo canal. Ahí está. Este es el segundo canal, la Bruja Zafiro y sus remedios. Así es como van a buscar el segundo canal. Ese es su nombre, la Bruja Zafiro y sus remedios.